Hay ocasiones que las personas van a intentar meter una sola moneda y girarlo. Para que no se atore cuando pase esto, es importante verificar cómo está este disco o esta estructura. No sé a cuál de las dos exactamente sea la que afecte. Por ejemplo, a este disco como tal, no hubo necesidad de hacerle nada. Aunque las personas metan una sola moneda y lo intenten girar, no lo va a permitir pasar, obviamente, y la podrán regresar. ¿Por qué? Porque este seguro no atora. O sea, hasta ahí llega y simplemente ya no gira más. O sea, ya no pasa hasta que le coloquen la otra moneda. Y aquí llega esto. Pero hay otros discos como este que efectivamente ese seguro sí se activa cuando solamente meten una sola moneda. Meten una moneda, lo intentan girar y primeramente antes de que tope aquí, este seguro ya se activaba. Aquí no pasa esto porque precisamente quité ese diente, lo hice fuera de cámara y ya no está. Este diente, este, ya no lo tiene. Simplemente se lo quité. Igualmente, solamente con la lija, con la lima, perdón, lo estuve limando, limando hasta que se quitó por completo. No es otra cosa, simplemente quitar este diente para que no se atore esa pieza. Vean, aquí está la comparativa. Alineamos los dientes y tiene todos menos uno. Uno y uno, 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 y aquí solamente uno lo tiene, el otro no, que es el que yo quité, simplemente limado. Eso es todo. Solo hay que hacer eso para que el monedero no se atore cuando intentan meter solo una moneda y lo puedan regresar, colocar las dos monedas y ahora sí pasa completamente todo, ¿verdad? Gira completamente todo. Solo es eso. Por cierto, al que le quité el diente es el que hice en video, que es así como quedó. Quedó así básicamente. Un poquito como que no tan alineado, funciona, pero no tan alineado, la verdad. Y el que hice fuera de video, fuera de cámara, es este, con las mismas herramientas y quedó, pues la verdad, mucho mejor, más bonito, más parejo, como se pueda decir. Ambos lo hice yo. Ambos lo hice con las mismas herramientas y uno quedó muy diferente al otro. Este hubiese quedado mejor en el video, ¿verdad? Aquí el detalle es que si las personas colocan una sola moneda de un peso en lugar de las dos juntas y al girarla, si no se quitara ese último diente, la máquina se atoraría. O sea, el monedero ya no regresaría. Simplemente se quedaría así. Punto. Y ya ni entra, o sea, ni gira hacia un lado ni hacia otro, lo tienes que abrir, desarmar y sacar la pieza y volverlo a acomodar. Este casi no lo pusieron, porque lo atoraron. Que le quisieron meter un peso y ya se atora. En este caso, este monedero simplemente no lo necesitó, ya que ese último diente no alcanza al seguro o a esa pieza, no sé cómo se llame, no llega simplemente, así que no es necesario quitarlo en todas, solamente en algunas. Ustedes deben verificar en qué monedero es necesario y en qué no. Muchísimas gracias por haber visto el video del día de hoy. Espero que veas el siguiente que se va a publicar. Se trata sobre la siguiente recolección de las maquinitas. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye bye.